La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la diputada Flor Añorbe Ocampo, fungió como madrina de la generación 2011-2017 de la Escuela Primaria Juan Ruiz del Alarcón del municipio de Taxco de Alarcón. Al asistir al evento de clausura y al hacer uso de la palabra, la legisladora local Flor Añorbe Ocampo se dijo contenta de estar en este importante evento con todos los maestros, maestras, padres de familia, pero sobre todo con mis ahijados, a quienes agradezco por darme el honor de ser su madrina. Dijo. Flor Añorbe Ocampo recordó que es egresada de esta escuela. Aquí yo estudié y les comparto que a pesar de muchas carencias que a veces podemos tener, sí se puede salir adelante. Quiero decirles que me da mucho gusto estar aquí con todos los maestros, las maestras, los padres de familia, pero sobre todo con mis ahijados. Muchas gracias por hacerme el honor de estar el día de hoy aquí con ustedes. Quiero decirles que yo egresé de esta escuela. Que esta escuela, aquí yo estudié, y que les quiero decir que a pesar de muchas de las carencias que a veces podamos detener, ¿verdad? Sí se puede salir adelante. Hoy ocupo un cargo muy importante en el Estado, que es ser la presidenta del Congreso del Estado, uno de los tres poderes en el Estado, y que todos los días trabajamos intensamente para hacer leyes que permitan mejores condiciones de vida de toda la gente. A los egresados, su madrina de generación, Flor Añorbe Ocampo, les manifestó que este logro es apenas un paso de muchos que van a dar en la vida. Y yo les pido a todos mis ahijados que por favor estudien, sean alguien en la vida y van a hacer que Taxco, Guerrero y México sean mejor. La diputada local por el Distrito 21, Flor Añorbe Ocampo, después de felicitarlos, les enfatizó: yo les deseo lo mejor. Y cuando me encuentren en cualquier lugar, díganme adiós, madrina, porque nunca se les olvide que aquí en el corazón los voy a llevar.